Hola, ¿qué tal? Un saludo grande. Bienvenidos a esto, Aguja e vinilo. Aquí le rendimos homenaje al formato del banálogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Hoy quiero rendirle homenaje a una pieza musical que no solamente es importante para la historia de la música, sino que también tiene un significado en especial para mí, como suele suceder en este espacio. Hoy quiero hablarles de la última canción en vinilo que recuerdo haber comprado en una tienda de discos. Cada disco que uno tiene en su colección tiene un significado y una relevancia especial. Yo creo que no hay una excepción, eh, no hay ninguna pieza de estas que no tenga una historia a cuestas. Recuerdo que este disco junto con un grupo muy pequeño de otros similares... Eh, hacen parte de lo que sería la última compra que yo recuerdo haber efectuado en una tienda de discos como tal. Hace algunos días, al momento en que estamos rodando esta producción que ustedes están viendo, eh, estuvo uno de mis amigos y colegas más cercano, eh, radicado en los Estados Unidos, el señor Alex Ocampo, a quien le extiendo desde acá un gran saludo, eh, comentando y haciendo un post eh, a través de sus redes sociales en Facebook acerca de la experiencia que muchas generaciones actuales. Se han perdido eh, en lo relacionado con la compra de discos a través de una tienda, de una tienda física. En la actualidad, y gracias al Internet, esa experiencia cambió completamente. No solamente porque en principio Internet permitió adquirir música de manera remota en tiendas que uno antes ni siquiera se hubiera podido imaginar lo que era y lo que es en principio maravilloso, sino que también transformó por completo el negocio de la industria de la música como tal, o mejor de la producción fonográfica. Esto cambió completamente el mercado. Eh, la producción de prensaje de discos se fue reduciendo de manera paulatina hasta casi extinguirse. Ahora ha vuelto a renacer. Esto por completo transformó también nuestra experiencia como usuarios eh, a la hora de adquirir la música. Incluso ahora hay algo aún más sorprendente y es que las tecnologías digitales están llegando a un límite en donde ya ni siquiera eh, se va a adquirir el track digital, ni siquiera eso, sino que todo se quiere compartir a través de suscripciones de portales como Spotify, Tidal y similares, cada vez va a ser más intangible, va a estar alojado en la nube y nada más. En esta ocasión, yo espero que me quieran escuchar, quisiera compartirles brevemente el significado y la relevancia que tenía esta dinámica de ir a comprar música, por lo menos en lo que a mí respecta, y lo que correspondió a mi historia personal vivir. Y es que la tienda de discos no solamente era el lugar para comprar la música, sino que era también el lugar donde uno conocía nuevos personajes donde en lo personal aprendí este arte de ser disc jockey, pues en las tiendas de discos especializadas porque si hay que hacer una eh, salvedad aquí, eh, era donde uno podía eh, encontrarse con aquellas personas que hacían parte de este negocio, de en este caso de la música electrónica que era lo que a mí me atraía. Eh, de tiempo atrás, en un capítulo que pondré acá, yo les estuve hablando de un disco nacional que fue importante en mi vida, que es un disco compilatorio de hecho aquí en Colombia, y que yo lo compré en una tienda común y corriente de, de, de mi ciudad, una tienda muy, muy comercial. Era lógico que la experiencia iba a ser reducida a ese espectro, mas sin embargo, cuando ya eh, decidí entrarme en este mundo, de ser DJ y empecé como a interesarme más en esto, eh, fui a tiendas especializadas del género. Aquí quiero mencionar las dos más importantes, las que estuvieron abiertas por muchos años en Cali. La primera de ellas fue Alta Energía, un saludo grande para Carlos Augusto Correa, quien fue el gerente de este almacén y el líder de esta iniciativa. Y la otra tienda es la del señor William Mistanu Maña, también un gran saludo para nuestro amigo y gran maestro que abrió su propio negocio de este mismo rubro. Eh, un poco después de alta energía y allí fue donde yo realmente en lo personal hice carrera o hice escuela mejor porque no era carrera era escuela estaba apenas aprendiendo y eso gracias en parte a la generosidad de quienes fueran luego mis amigos y eran DJs reconocidos ya en ese entonces que decidieron de manera voluntaria enseñarme algunas pautas de esto y empecé yo en los tornamesas de allá eh, con no propiamente con licencia del señor William Mañ, eso fue escondidas él ya lo sabe ahora que pasaron años, pero realmente cuando él llegaba, pues la casa estaba en orden. Pero mientras él no estaba, pues los ratones hacían fiesta. Aparte de esa historia de años y de mejores épocas que pasaron, por vueltas o diligencias que quería hacer en el centro de mi ciudad, eh, decidí pasar por el sector donde había antes tiendas de discos y que realmente pensé que ya no existían más. Pero la tienda más importante que se llamaba, en este caso, sonodiscos La Guitarra, eh, se las mencioné en el capítulo que hablamos hace un momento, eh, había todavía material discográfico y estaban rematándolo. Me causó curiosidad que había una, un, un, un stand aparte donde había maxi singles. Yo la verdad no recordaba ya. Que en Colombia se han producido discos en este formato de maxi. Vaya sorpresa la que me ocurre. Y es que buscando encontré algunos títulos que conocía de música disco. Como decir discos de Chick, de Rod Stewart, uh, de Kool and the Gang. Pero me pasó algo muy particular. Y es que hay veces, hay canciones que uno tiene en la memoria por allá refundidas. Y que por alguna razón extraña. Quizás uno no volvió a escuchar o no tuvo oportunidad de comprobar su identidad. Y eso me pasó justamente con la canción protagonista de hoy, que se las quiero presentar. Este disco, eh, yo cuando lo vi en la, en, la, en la batea de discos donde estaban los demás que les estoy describiendo, pues ni le había prestado atención, pero yo por fortuna tuve oportunidad de hablar con la persona a cargo de la tienda. Me dijo, tranquilo, busque lo que quiere y lo que usted quiera, lo puede escuchar sin ningún compromiso. Y yo, ok. Y veo este disco con el nombre artístico que la verdad yo hasta ese día no identificaba. El nombre era Tom Tom Club Yo dije, ok, a mí no me sonó a nada familiar, por lo menos en mi vida lo había escuchado. Y dije, pongamos a sonar este disco, pero era como, como la manera casi que de experimento y de curiosidad. Y cuando empiezan a sonar los primeros acordes de eh, la primera canción que no será la protagonista de hoy, pero si ustedes quieren que sea, por favor, me lo dicen en los comentarios. Y aprovecho, por cierto, para invitarles a que por favor se suscriban. Si están viendo este contenido y aún no están suscritos, por favor, háganlo. Eso nos favorece muchísimo para que esto siga avanzando y siga mejorando. Por favor, le me gusta. Volviendo al tema, eh, la primera canción que sonó fue Worthy Rapping Hood. Y es una canción súper conocida. Y yo la verdad... La, la No la tenía presente, yo ni siquiera sabía quién nacía. Y dije, yo esa canción la conozco. Y yo vengo otra vez, yo miro el disco. Tom, Tom, Club, Yo, por favor, esa canción me la llevo ya. Y en maxi, en, en maxi sencillo, en, en, en disco de 12 pulgadas, versión completa de este lado. Y en 45 RPM, además de todo. O sea, la mejor calidad posible. Y de esas cosas que me da por voltear el lado del disco, y pensé que era otra versión, quizás instrumental, de esta canción de Wordy Rapping Hood, que es una canción espectacular. Cuando va y suena la protagonista de hoy, que es Genius of Love. Y yo no sé qué magia tiene esta canción en lo que a mí respecta, pero me hizo sentir muchísimas cosas. Ay, cuando escuché este disco dije yo no, ¿qué, qué, qué, qué punto tan importante en mi memoria acaba de descubrirse y de develarse. Eh, lo adquirí de inmediato junto con los demás que ya había elegido. Así que aquí vamos a empezar a contar un poco de algunos detalles de esta canción. De Genius of Love. En lo particular, yo quiero hacer referencia a este prensaje porque este prensaje tiene algo que sí ustedes van a decir hola, pero qué lástima. Me di cuenta de que la canción la oía más lento de lo que yo recordaba. entonces Algo raro está. Entonces la busqué en internet y efectivamente la canción está prensada mucho más lenta. Tanto así que deberé ponerla a más 6% en el rango de pitch de, de los tornamesas para que alcance la velocidad original que está alrededor de los 103 bits por minuto. Genius of Love al igual que Worldy Rapping Hood son dos canciones que se desprenden del álbum llamado también como el grupo Tom Tom Club. Esta agrupación está compuesta por dos personajes principales está Tina Wainmonth que es una vocalista y también quien interpreta el bajo en esta agrupación y su compañero es Chris Franz quien es baterista. Entre los dos y una cantidad de músicos emprenden el proyecto de Tom Tom Club. Que sacó álbumes incluso hasta la década del 2000 Aunque no fueron muy populares Realmente el más exitoso fue su álbum Tom Tom Club de 1981 Fue tanto así la popularidad de estos dos sencillos Es decir, de Genius of Love Que fue el más exitoso Y de Worldly Rapping Hood Que le sigue de cerca Que este grupo pues, tuvo relevancia en muchas partes del mundo Tanto así que se prensó aquí en Colombia Bajo la licencia nacional de AIM Este disco originalmente vino por Sager. Y también se prensó para otros lugares del mundo por Island Records, sellos muy muy reconocidos, super sellos, a decir verdad. En el caso de Genius of Love es una canción que tiene gran relevancia, alcanzó el número 31 en Billboard General, o sea, le fue muy bien. Y también llegó a ser número uno, pero en el, el listado ya dedicado a las canciones del corte dance de la Billboard, Genius of Love está acompañada por un video rodado enteramente en dibujos animados. Incluso en ese video que espero que ustedes lo vean y eh, lo busquen eh, se recrea una historia de una mujer que está encarcelada y según cuenta la letra lo que hace es contarles a sus compañeros de celda que tiene un novio que es un genio en el amor. Y bueno, infinidad de detalles pasan ahí. Incluso dentro de la letra, dentro de la letra y en las algunas imágenes se ven varios personajes músicos a los que Tom Tom Club homenajea. Eh, de los que recuerdo, eh, eh, hablan de Bootsy Collins y también eh, mencionan o muestran mejor a Bob Marley y mencionan en reiteradas ocasiones en un puente de la canción a James Brown. Ahí sale, lo repiten bastante este nombre. En este año, en el que está saliendo esta producción al aire, que ustedes pueden ver, eh, se cumplirían 40 años del lanzamiento de esta canción, esta canción salió en el 81, aunque el éxito cosechado por este sencillo y también por el Worldly Rapping Hood llegaría a... Con toda plenitud en 1982. También esta canción ha sido importante para otras producciones. En el hip hop se ha utilizado mucho el recurso de esta canción de Genius of Love. En donde más se recuerda un disco así exitoso y que incluso creo que fue nominado a un Grammy, si es que no se lo ganó, es una canción de Mariah Carey del 95, si mal no recuerdo, que se llama Fantasy. Incluso esa canción tiene unas remezclas de David Morales. Uh, que también fueron muy famosas y creo que le merecieron una nominación al Grammy también a este remixer, a este super DJ del que hemos hablado aquí en varias oportunidades. Así que hoy les quiero presentar y los quiero dejar con esta super canción, un poco acelerado van a ver el pitch, pero es por lo que les explicaba, este disco está grabado con esa deficiencia, está un poco más lento de lo normal. Esto es Genius of Love con Tom Tom Club, que suena y se ve aquí en aguja e vinilo. que me escuchen este güey madre, bicho de mierda. Ah.